Lo otro también es que no es solamente que yo tomé un esperma o un óvulo y los uní, es que yo estoy mezclando dos personas. Es decir, la persona tiene una carga genética y la otra tiene una carga genética. Tiene una descendencia, tiene una herencia, tiene, es decir, la relación sexual es una excusa para uno procrear. El que yo destruya o evite la excusa, no le quita la importancia al hecho real, que es la procreación. Así que una persona, pues los seres humanos, hemos rodeado la procreación de un entorno bonito, el enamoramiento, los regalos, pero todo el mundo sabe para qué se está buscando. Todo el mundo sabe que el fin del matrimonio es que van a procrear y los familia. Nosotros por la ética y la moral que tenemos y las creencias, pues hemos ido creciendo hasta desarrollar, no como un animal que va a buscar cualquier una hembra cualquiera, como hace mucho tiempo, sino que rodea toda esa relación de una belleza. Pero el hecho real de esas relaciones que van a procrear, esa es la relación, esa es la realidad. La gente se casa para procrear. Entonces, como el hecho real es la procreación, ese es el hecho sagrado. Es decir, yo tengo que tener cuidado con lo que voy a hacer con los hijos que quiero tener, cómo los voy a tener. Usted dice, no, ese señor yo ni lo conozco, siempre usted cruzó su vida con la de él, su biología, hasta asistir de cosas que son, porque yo conozco una pareja que tuvieron un niño y tuvo problemas. Entonces, el doctor dice, es que ustedes no debieron casarse nunca. Porque dice, porque usted en 1 millón de personas consiguió a la persona equivocada. Los dos tenían la misma enfermedad. Una enfermedad que si yo la tengo no me pasa nada. Y ella tiene, no le pasa nada. Pero a nosotros tener un hijo, el hijo sí hereda. Entonces, yo no quisiera que veamos la fertilización de este tipo solo como un acto de ciencia moderna. No es que nosotros tenemos una moral cristiana. Entonces yo no creo que la iglesia, no digo que no creo porque se me ocurra, pero que hemos tenido congresos sobre bioética en el que hemos hablado de este tema y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Eso porque hay razones. Entonces no solamente lo he explicado porque no quisiera que nosotros sigamos pensando así, como tan trivialmente como hace el colectivo. Ah, no, yo no consigo un óvulo y se lo implanta y ya. No, esto tiene una profundidad mayor. La vida, según nosotros la vemos, debe ser el producto de una relación cristiana, moral, amorosa, donde ese niño tenga un papá y una mamá. Algunos aquí no tienen, no están a favor del matrimonio gay. Pues es porque es un matrimonio gay. Es la misma cosa. Si no, no quieren tener hijos, o quieren tener hijos, pero no quieren tener la pareja. Entonces, si yo me busco una persona estéril, a sabiendas que es estéril, ¿cómo es que es lo que quiero tener para mí? Yo no quiero adoptar, porque tú renunciaste a eso. Entonces, la iglesia no está a favor de este tipo de fertilización. ¿Qué diferencia hay entre el alma y el espíritu? Dios mío, este no tiene nada que hacer. Es que diga, ¿verdad? Yo a veces pienso que uno tiene una inquietud. Si hay diferencia o no, igual yo voy a estar igual. Es decir, eso no va a cambiar mi realidad. Eso es una curiosidad teológica. Pero el problema con las palabras espíritu y alma es que son muy complicadas de interpretar porque se intercambian en la Biblia. Entonces, en algunos momentos la palabra alma se usa con el valor de espíritu y a veces no. Entonces,
Usted nunca me ha leído un sermón sobre el alma. Nunca. Tengo 60 años en la predicación, nunca lo he hecho. ¿Por qué? Porque va a sembrar más discusión que orientación. ¿Por qué? Bueno, a veces se usa, si ustedes hablan el lenguaje, simbolizando en todo el mundo, entraron 70 almas, pero entraron cuerpos completos. Tenían cabeza, tronco y extremidades. Y se quitaron 70 almas. Entonces, esa palabra almas, entonces, en el sentido de personas. Quitaron 70 personas. Cuando entraron a Egipto, la familia de Jacob, quitaron 70 personas. Uno dice, hermano, se entregaron como 5 almas. Pero no se entregaron 5 personas que pasaron ahí. Entonces, ese es un uso de la palabra alma. La palabra alma es la que se traduce psique, como psicología. Eso significa vida. Entonces, no es una parte del ser. Es decir, es un fenómeno del ser. Entonces, yo digo, bueno, el hombre, Dios hizo al hombre de barro y le socó espíritu y el hombre llegó a ser una viviente. Es decir, ya... Ahí se está hablando de que el alma es el resultado de la unión del cuerpo y el espíritu. Entonces se entiende alma generalmente en teología, esa parte del ser que expresa las emociones, los sentimientos, etc. Para explicar de alguna manera como hace la gente con el amor, dice, es que tenemos química, el amor es químico. Bueno, el amor no es químico. Pero el sentimiento amoroso sí es químico. Es decir, yo miro a una persona y me gusta o no me gusta. Pero yo no siento nada. Pero si veo una que me gusta, mi cerebro me hace sentir el gusto. Entonces eso es una sustancia que me hace sentir lo que yo no siento solo por la persona. Es lo que se le llama químico, es realmente la sensación amorosa a lo que yo siento. Y eso es lo que hace la gente que quiere fabricar robots y eso. Y la gente dice, oye, ¿cómo se lo no? Se pueden reproducir las emociones porque se produce por efectos químicos. Es decir, es como si yo tengo un revólver y antes de la bala, alguien dispara, alguien aprieta el gatillo. Entonces, el enamoramiento aprieta el gatillo y lo que viene después es lo que yo siento. Entonces, eso es lo que es químico, pero el amor en sí no es químico. Dios no tiene química y amor. Entonces, creo que eso es importante. Entonces, la diferencia entre espíritu y alma viene dada por eso. Entonces, yo recomendaría más usar la palabra espíritu. Sin embargo, la palabra espíritu en la Biblia, en hebreo es ruba y en griego es neón. Y usted sabe que un neumático es una cosa llena de viento. Es decir, que tiene una connotación de eso, de hálito de vida, de viento. Pero no porque eso lo define, sino porque eso es una comparación. Jesucristo lo usó con Nicodemo, dice, el viento sopla y sabe de dónde viene, pero oye el sonido, pero no sabe qué es el viento. Viene. Las hojas están moviendo y se ve que se mueve, pero el viento no se ve. Entonces los antiguos, para poder expresar la idea del espíritu del ser, que se ve que está ahí, pero que no se ve materialmente, le pusieron un nombre que es alegoria. Ruach. Es un ruach. Usted dijo, los testigos de Jehová, por eso que se ve que el espíritu es un hálito. No, no es un hálito. Porque el hálito de Dios y el hálito del hombre piensa, ama, odia, le da rabia. Es decir, es un ser, no es un viento. Entonces, se le llama viento por una analogía.
pero no porque sea un tiempo. Pero el espíritu está más definido en la vida. Aquí hay varias preguntas que pronto servirán para eso. Si hay diferencia entre estos, entonces, cuando morimos, ¿qué pasa con el espíritu? Las cosas como se hacen, se deshacen. Es un principio, ¿cierto? Las cosas como se hacen, se deshacen. ¿Cómo llegó a ser el hombre un alma viviente? Entonces, ¿cómo se deshace de algo? Sepa. Te quedan el cuerpo y el espíritu. Eclesiastés dice, hasta que el polvo vuelva al polvo como era. Es decir, que aquí lo que se quedó de polvo se fue a la tierra. Pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, el espíritu sobrevive. El espíritu, como dije antes, no es un bien, es una inteligencia. La Biblia atribuye inteligencia. La pregunta aquí sería, si Dios cuando sopló el espíritu al hombre, le sopló una proyección de sí mismo, una extensión de sí mismo, o le creó un espíritu propio. Si fuera una extensión de Dios, entonces seríamos parte de Dios. Porque todos seríamos Dios. Porque toda parte de Dios es Dios. Dios es un ser de sustancia simple, es decir, indivisible. Por tanto, si yo fuera una extensión de Dios, yo sería. Entonces se ve que lo que hizo Dios no fue una extensión de Dios, sino que él le creó un espíritu personal al hombre. Eso hace que el hombre sea responsable de sus actos por el espíritu personal. En Corintios dice, porque nadie conoció las cosas de Dios o las cosas del hombre sin el espíritu del hombre que está ahí en el hombre. Así nadie conoció las cosas de Dios sin el espíritu del hombre que está ahí. Así que el conocimiento y la conciencia está en el espíritu. El espíritu es el que discierne, el que sabe. Y el espíritu sobrevive al cuerpo y vuelve a Dios, vuelve a la custodia de Dios. Si nosotros creíamos como los testigos de Jehová, nosotros creeríamos en una recreación. Porque dice, el polvo, la polvo desaparece. Y el espíritu, que es un aliento, ya es un viento que se acabó. No queda nada. Así que no hay resurrección. La resurrección existe cuando queda algo y a partir de ese algo se hace la resurrección. Dios recibe los espíritus en su custodia y los va a resucitar en el día posterior. Así que como la memoria está en mí, yo veo que a veces los testigos de Jehová, ellos usan versículos que no hablan de eso para explicar eso. La Biblia dice que cuando el hombre muere, su memoria se pierde. Pero no se refiere a la memoria de él, su capacidad de recordar. Se refiere a la capacidad de recordarnos nosotros. Yo me muero y usted, el día que me vea alguno, estará contento, usted va a llorar. Pero a los 2 o 3 años, el hermano Álvaro, claro, aquel tiempo, sí, ya me acuerdo, ay, bien, se murió. Y con el tiempo, ya. Entonces, lo que la Biblia dice es que el hombre que muere, su recuerdo se va perdiendo, no que él deje de recordar. Por eso, porque sobrevive al cuerpo, es el espíritu donde está el conocimiento y la memoria. Así que él se recuerda. Lo que no tiene relación con nosotros, porque Jesús dijo, hay un abismo entre ellos y nosotros, y nadie va a pasar de aquí para allá. Entonces, eso es otra cosa. Pero eso no quiere decir que la persona no sabe, sino que no se comunica con nosotros, si hay una distancia. Entonces, el espíritu es el ser real. Donde está el conocimiento, la memoria
y sobrevive el cuerpo. Está bajo la custodia de Dios. No, no llega a Dios como los panteístas. Y yo creo que ojalá que ustedes no se acostumbren a repetir todo lo que oyen, porque hoy día la gente repite todo. No es que tiene un karma, es que el karma tiene un karma. Incluyendo a la actriz, hablando de karma. La doctrina oriental cree que toda acción tiene su reacción. Si yo muevo este brazo así, esta es una acción. Pero la reacción es de sentido contrario. Entonces la energía que produjo aquí la saluda por la energía que se produjo. Entonces ellos dicen, si yo hago una acción buena, es buena la acción, pero el karma que produce es malo, porque es la acumulación contraria a lo que yo hice. Si hago lo malo, pese lo malo, aunque la reacción del karma es buena. Entonces nosotros a veces usamos eso como una reacción, una palabra de teología oriental que no tiene nada que ver con el cristianismo. Entonces, no se está acumulando ningún karma. Entonces, aquí el hombre que perece, perecen sus pensamientos debajo del sol. Eclesiastés es el libro que habla de las cosas que pasan debajo del sol, no más allá. Entonces, todo lo que dice allí, que perecen sus pensamientos, que ya no lo conocen jamás, que entonces la gente no lo recuerda. Eso se refiere es a eso, a que las personas subsisten, pero la gente se olvida de ellas y llega un momento que ya no lo conocen. Entonces, esa es la diferencia entre alma y espíritu. Yo casi no uso la palabra alma porque la gente con los años de uso le han ido dando otra connotación que no tiene en la Biblia. Y entonces la idea se enreda, sí, se vuelve cómodo, muy difícil de explicar. Si los muertos no vuelven, ¿por qué dice la Biblia que Samuel le reclamó a Saúl por hacerlo? Llámenme ahí a Dios para preguntarle. Que Dios hace cosas que él no le responde. Vea. Hay versículos que son muy, muy peculiares y extraños. Nosotros básicamente creemos que no tenemos comunión con los espíritus, que el espíritu de los cuerpos. Este versículo no tiene explicación muy clara. Hay quien dice, no, eso es un demonio que vino. Bueno, ahí no dice que es un demonio. Pudo ser, pero ahí no dice. Entonces yo tengo que ponerme a decir algo que Dios no tiene en la Biblia, y eso ya me parece como una aventura demasiado. Es un versículo que yo tampoco predico nunca. Es un caso muy peculiar que el que apareció, que tenía la cara de Samuel, si no era él, sí sabía lo que estaba diciendo. Y lo que dijo no fue mentira, de verdad. Entonces, pues uno sí se queda con la duda. Igual que la tiene usted arte. Así que cuando llegamos a hacerlo, al Señor allá acá. Hagamos una reflexión de preguntas y respuestas aquí, Padre Celestial. Sí, porque es que hay cosas, como dice la Biblia, que entendemos de Dios. Los secretos son de Dios. Pero yo no me atrevo a decir que es demonio, sinceramente. Es decir, prefiero callar a comprometerme a decir que es demonio, porque lo que diga es la verdad y ahí nos dice que es un demonio. Es decir, que esa fuerza. ¿Por qué pasó eso? No lo puedo entender. Pero sí veo que lo que dice claramente es que se fue vivo y dijo. Entonces, no creo que ustedes sientan en YouTube que tengo un sermón de Álvaro Torres predicando sobre eso, porque nunca he predicado sobre eso. Ni pretendo explicarlo todo. ¿Qué pasará con las mujeres? Levante la mano a la que esté embarazada, por favor. ¿Qué pasará con las mujeres en embarazo cuando Dios venga? ¿Qué?
El bebé se la salvó. Los niños que nazcan después, que Cristo sea, que Cristo arrebate su iglesia, serán salvos. Sí, los niños. Volvemos nosotros a hacernos preguntas. Él tiene parte de respuesta, pero parte no. Pero yo llevo ese planteamiento sencillo. ¿Cuántos han oído la palabra, ¿cómo se llama la palabra? Dispensación. ¿La han oído? Una dispensación es un periodo de tiempo en el que Dios trata con el hombre de una manera diferente. Y tiene unas características. Entonces, la salvación se produce en ese periodo, de cierta manera, en la otra. No. Por ejemplo, usted tiene la época de Noé. Vio Dios que la maldad de los hombres era continua al mal, etcétera, etcétera. Y que los hombres se casaban con las mujeres solo porque eran bonitas. Los hijos de Dios se casaron con mujeres bonitas. Y eso le molestó a Dios. Entonces Dios voy a destruir al hombre. Pero cuando fue a destruir al hombre, Dios descubrió a Noé, varón perfecto en sus generaciones, no en su generación. Ser perfecto en mi generación sería que yo soy el hombre perfecto y los demás no lo son. Pero es que este era que su descendencia era perfecta. Es decir, que en su casa ningún hijo de Dios se casó con una mujer impía, porque fue bonito. Ese era el problema de ese momento. Dios destruyó los hombres, porque llenó el requisito de ese momento. Y ese requisito era que no se casara con una mujer. Hoy día, yo tengo hijas que son cristianas. Tengo dos casadas conmigo, pastor. Entonces, ella es cristiana, su papá es pastor, es cristiano. De pronto su abuelo también, en el caso mío. Pero si ellas se casan, no se salvarán porque mi familia sea correcta y la de ella. No es si se salvó así, pero la mía. O se arrepiente, se convierte y se bautiza, o que se diga pastor, o nieto de pastor, o mi nieto de pastor, se va a limpiar. Entonces, la condición de ahora no es la misma. Entonces, lo que yo no puedo, fíjense ustedes que Juan Bautista predicó el bautismo de arrepentimiento y los que se bautizaron fueron salvos. Pero Juan Bautista se murió y vino Jesucristo. Murió y resucitó. O sea, la gente que perteneció a esa dispensación quedó desplazada. Ya no se salva así la gente. Entonces Pablo se encuentra con unos esos bautizados por Juan, y cuando se dio cuenta que ellos estaban bautizados por ahí, que no había sido el Espíritu Santo, él los arregló. Y bueno, esta dispensación nueva no es así. Le explicó a Cristo, los bautizó y recibieron el Espíritu Santo. Entonces, uno sí se da cuenta que en cada dispensación hay una forma de salvarse y siempre hay una generación de transición. Pero esa generación de Dios no se salva con lo que pasó. Nosotros, como creemos tanto en el nuevo nacimiento, en el bautismo, en el nombre de Jesús, creemos que eso es válido siempre. ¿No? Eso es válido hasta que Cristo se lleve la iglesia. Desde el día que Cristo resucitó, hasta el día que Cristo se lleve. Lo que pase de ahí para allá, cualquiera que se salve, se salvará como se salva la gente en ese momento. Eso incluye a los bebés o a los mayores. Es que la salvación ya no será por esta dispensación. La gracia habrá terminado. Si hay salvación, será lo que no. No es que los que quedaron vivos porque estaban bautizados en el Espíritu se salvan. No se tiene que ver. Es otra dispensación. Nosotros no tenemos por qué asegurarle a una persona ni que se va a perder ni que se va a salvar. Dependiendo de lo que entendemos de nuestra dispensación. La iglesia de hoy tiene un mensaje.
Cristo murió por nuestro pecado, resucitó para nuestra justificación y vendrá por nosotros. Y el que está fuera de eso, no responde. Ahora, de ahí para allá, eso hay que mirar. La Biblia da indicios de que habrá gente que se va a salvar. Pero nosotros, todos, no es nuestra dispensación. Yo creo que no nos hemos dado cuenta de una cosa. La Biblia tiene tres secciones. La primera, Dios habla con los hebreos como si los gentiles no existieran. Y hace un pacto de Dios. Entonces, quizás porque ¿cómo se salvaron los gentiles? Se podían salvar. Si se hacían judíos, proceden. En la segunda etapa, Dios habla con la iglesia como si los judíos no existieran. Porque dice que los judíos vino y los judíos no le recibieron. Así que él dio el pacto. Pero ¿cómo se sabe de un judío ahora? ¿Cómo se sabe? Tiene que arrepentirse, bautizarse, así sea el judío que quiera. Pero después que nosotros terminemos, Dios hablará otra vez con los judíos como si no existieran en el mundo. Pero ¿cómo se salvarán? Entrando en la norma que hay en ese momento. Porque Dios tiene una salvación en ese momento. La de ahora no la podemos cambiar. Está como está eso. Entonces yo creo que no sé por qué la proporción nuestra de que si habrá salvo o no. En fin, creo que sí. Dios siempre quiere salvar a la humanidad. Esa es su obsesión, salvar. Pero igual Dios no puede decir, no, sí, si se bautiza otra vez. No, es que ya no se va a salvar por eso. Ese es el programa del Nuevo Testamento hasta que Dios arrebate su iglesia. De ahí para allá, eso tiene que ver con la iglesia. Entonces, creo que es importante que nosotros nos ubiquemos en eso que nosotros estamos viviendo. Y los bebés, no veo por qué tienen que perder. Si es que la gente, cuando se pregunta, cuando una persona hace esa pregunta, lo que está insinuando es que no se ha bautizado en el nombre del Espíritu. ¿Cierto? Pero si tuvieran un mes de nacido, o dos, tres, o cuatro, tampoco le gusta. A veces se aprueba, no tiene en la mente ya una. La mujer embarazada. ¿Cuáles son las creencias, costumbres y prácticas del judaísmo cristiano? En realidad no existe judaísmo cristiano. Usted o es judío, hasta hablando de religión, porque de raza sí puede ser judío y cristiano, pero de religión no. Porque la básica, lo básico de la religión judía es que Cristo no ha venido. Y a mí me extraña que vayan hermanos, pastores y de todo, hasta Bolsonaro, ese que se llama el de Brasil, se fue allá y se puso la equipa encima y se fue al muro de la lamentación. Y yo no sé por qué los cristianos como que admiran tanto a Israel, que creen que es una bendición ir a Israel. Sí, ir al muro de la lamentación. Es una blasfemia. Porque la gente va al muro de las lamentaciones es a pedir que venga el Mesías. Van a lamentarse por la ciudad, por lo que sufre y la esperanza de que venga el Mesías. Así que si yo voy ahí, yo estoy diciendo que Cristo no es. Eso es contra la fe, es la negación de la fe. Hay un muchacho en España, pues, fueron a Zaragoza. Y en Zaragoza había una mezquita, sí, creo que era una mezquita. Entonces ellos fueron a visitar. Pero en la entrada, tengo que quitarse los zapatos.
en un hospital. Yo lo que busqué antes de ser hospital. Ahora está ahí un pantalón sin una zapata y tal. Como si fuera un folclor. Pero no es un folclor. Ellos tienen unas creencias sobre eso y la Biblia tiene. A Moshe Dios quita la sandalia de tus pies. Porque el lugar que pisas santo es y por eso. Pero la Biblia dice en el Nuevo Testamento que nosotros tenemos los zapatos del Evangelio. El arresto del Evangelio tiene los zapatos. Así que mi mujer, mi primera esposa, escribió un artículo que tituló Cristianos con los pies descalzos. Entonces uno a veces no le da importancia a ciertas cosas que en el mundo cristiano sí tienen valor. Usted sí va a ir a él, no sé por qué usted a que me va a quitar el zapato y va a poner la equipada, no. Si la Biblia dice que es deshonroso al hombre orar con la cabeza cubierta, me lo pongo. Y si no tiene que llegar ahí, pues no voy. Pero no me lo pongo. ¿Por qué? Porque tengo unas convicciones. Y no las puesto por nadie. No importa quién sea. Entonces, el judaísmo llamado cristiano es trata de amalgamar, es un sincretismo entre la doctrina judía y la doctrina cristiana. Pero es que es muy difícil eso, con el agua y el aceite. Eso no se puede mezclar. Ellos dicen que Yeshua sí mismo, los que son judíos, porque son cristianos, porque dicen que son judíos. Pero entonces, hermano, tiene un montón de creencias hasta idólatras. Porque mucho de lo que hicieron los judíos, ¿ustedes se acuerdan de la serpiente de metal? Eso no solo pasó con la serpiente. Y los cristianos a veces hacen eso como si fueran judíos. Estas palabras que yo te mando hoy, tú las escribirás. ¿Dónde? Puerta, en la ventana, en tu cuello. Entonces los judíos se colgaban la Biblia, los trocitos de escritura por todos lados. Aquí colgaba, por todos lados. Y en las paredes, los versículos. Ven a la gente pecando con el versículo en la cabecera de la cama. No importa. Es decir, que eso se volvió una costumbre, por eso dice el nuevo pacto. No escribiré mis leyes en tablas, sino en vuestros corazones, porque eso no funcionó. Eso me puede ver. ¿No? Estas personas quieren continuar con eso. Quieren decirle a uno que el idioma hebreo es sagrado. El idioma hebreo no es sagrado. Estudie usted la historia del hebreo, de la formación del hebreo, y se propone como cualquier lengua. ¿Cuántos de ustedes hablan un idioma solo para ustedes? Eso no se hace. Entonces, en la casa de Abraham, ¿qué idioma hablaba? El idioma que hablaba todo el mundo. ¿Y vivía dónde? En Babilonia. Uno de los peores, una de las maldades del mundo. Y el idioma que hablaba, y las palabras que le eran. Y después, ¿dónde vivió? Pues iba con su mujer y su hijo. Tres personas no hablan un idioma. Un idioma que habla todo el mundo. Así que mientras estuvieron peregrinando, ellos hablaron el idioma de la gente. Pero se fue formando un idioma. ¿Ustedes cuántos me han oído decir chaval? Sí, será. No. Y eso quién lo dice aquí en Colombia. Entonces se me pegó, ¿verdad? Y se me pegó tanto que no me he podido quitar. ¿Sí? Entonces yo digo a mi primo que va a dice, sí, como dices tú, a la boda. Él no dice boda. Todos sabemos que boda significa un matrimonio, pero no usamos esa palabra. Así que si yo, que nada más estuve un ratito, cambié un montón de palabras. Ahora es como lo de cicarro, que sea coche.
Porque ahí así un carro es un carro mula. Entonces, una persona que vive en otra sociedad va involucrando palabras. Usted tiene en castellano lo que llaman galicismo, vienen del inglés, vienen del francés, vienen del alemán. Así se formó el idioma. El hebreo también. Uno de los nombres de Jehová, que es el Elión, no es hebreo. Es un idioma pagano. Pero es la Biblia, el Elión. Teos. Esa palabra no se inventó para hablar de Dios. Cuando Cristo nació, ya la gente hablaba de griego, eso no se inventó con él. Así que esa palabra no se inventaba para hablar de Dios nuestro. Entonces, yo creo que nosotros somos muy torpes de pensar que un mesiánico tenga nada de razón. Pero además de eso, los ritos y las ceremonias eran solo sombras de las cosas por venir. Yo no puedo vivir en las obras, porque las cosas ya llegan. Lo malo es que leemos mal la Biblia. ¿A cuánto le gusta este versículo? Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al concepto de las que Dios tiene preparadas para lo que ya. Y cree que eso es una promesa. Eso no es una promesa. Eso ya no es promesa. El mismo versículo lo dice, lea completo el alma. Pero Dios nos las reveló. Así que ya fue una promesa que se reveló ella. Porque no se refiere a las bendiciones ni a las cosas extraordinarias que sí pasan. Se refiere a Cristo. Pero lo que no se figuró nadie, ni se le ocurrió a nadie, es que Dios iba a ser hombre para salvarlo a nosotros. Eso no se le ocurrió a nadie, ni se lo imaginó nadie. ¿A quién se le iba a ocurrir? Hombre, que tú siendo hombre te haces Dios, decía mi querido. No puede ser. Pero eso fue. Entonces, uno sigue leyendo el futuro lo que ya es pasado. Para mostrar los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Pero está hablando Pablo hace 2000 años. Los siglos venideros, creo que para nosotros son los pasados, 20 siglos que ya pasaron. Así que Dios sigue mostrando, pues ya mostró la abundante riqueza de su gracia. Para que las puertas de hierro no prevalecieran contra ella, pero es que ya después de 1000 años, si no, no prevalecieron. Claro que sigue igual, en cuanto a que Dios es victorioso, pero esa sensación temporal no la hemos ubicado bien. Seguimos leyendo como si eso no hubiera pasado, y eso ya pasó. Entonces, el mesiánico es una persona que se congeló en el pasado y quiere vivir bajo la ley cuando ya la Biblia dice que lo que se da por viejo, aunque a mí no me guste, está próximo a desaparecer. Lo siento por ustedes, pero a partir de esto desapareceré y no seré más. Así dice la Biblia. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ponernos hoy a ponernos la ropa judía y a ponernos las piedras preciosas que se ponían los judíos. Esto es que la riqueza. Nosotros no somos hebreos, entre otras cosas. Muchas de las costumbres que tenemos en realidad las hemos copiado de los hebreos. Pero la Biblia no enseña que tengamos que tener. De pronto no están prohibidas. Algunas son cosas religiosas. Pero no necesariamente son nuestra creencia. Entonces, nosotros tenemos una doctrina que es cristiana, no es judía. Y entonces los judíos sí reclamaban con orgullo los derechos y las cosas, y lo que se hace que ellos es porque creen que con eso somos superiores. Una vez llegó un hombre a mi casa, a España, con un libro de los apellidos hebreos, los separatistas, los que se cambiaron de apellido para que no lo mataran. Mano Torres, ¿usted de dónde es? Oye, es sin Barranquilla. Pero mi padre era
Ambos, es judío, hermano. Vean, los torres de Yarumal son separatistas. ¿Y qué? Como si fuera egipcio, colombiano, turco, judío, igual. Porque él le quería dar una importancia a eso. Pero dícele que ante el cual no hay judío, ni cita, ni vivo. Todos somos. Y Dios dice que lo encerró todo bajo el pecado para tener misericordia de todos. Así, ¿de qué sirve ser judío? Pero bueno, siempre le da una bendición que Dios dio, pero hasta ahí no va. Entonces yo creo que nosotros.